bueno, es que un día Heriberto y yo nos fuimos caminando porque pues hay casas muy lindas, muy lindas pero muy descuidadas, ¿verdad? Y la banqueta pues no se salva de eso, ¿verdad? Inclusive pues todas las banquetas de Monterrey están en un deterioro pues muy marcado, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos fuimos caminando y vimos pues todo el deterioro, ¿verdad? Hay un registro fotográfico de cómo estaban las banquetas anteriormente y bueno, todavía hay muchas banquetas que están así. Y entonces fue como también esa idea, o sea, como con un material que en lugar de que pare a la basura, ¿verdad? O que esté años guardado en tu casa porque crees que un día lo vas a usar porque el baño el día que se caiga uno vamos a usar toda la caja que está guardada y nunca lo usas, o sea, realmente siempre está ahí. Y ya pasan los años y cuando lo vuelves a ver, el baño ya está remodelado, o sea, ya estás usando otro azulejo o la cocina, ¿verdad? O el piso lo cambiaste por duela o etcétera. Entonces, realmente es material que está ahí ocupando un espacio, ¿verdad? Que está, o que al final para en la basura y que por qué no volverlo a utilizar, ¿verdad? O sea, darle realmente un uso, ¿verdad? De una forma creativa, transformarlo en una obra de arte y además beneficiando a la ciudad, ¿verdad? Y en este caso, la banqueta. Por eso el proyecto lo llamamos Caminando en mi barrio, ¿verdad? Pues consultamos primero los reglamentos del municipio y el reglamento dice que el vecino o el dueño de la propiedad se tiene que hacer cargo de que la banqueta esté en buen estado. Entonces, pues eso nos amparó. Además, solicitamos una asesoría de desarrollo urbano y bueno, nos dijeron que la banqueta no es un espacio público, sino que es un espacio privado. Sin embargo, con esta dualidad, pues iniciamos los trabajos porque, bueno, la intención es finalmente mejorar el ambiente y el contexto para nosotros mismos. Empezamos por nosotros y los demás dijeron, yo también quiero, nosotros, yo también quiero, nosotros. Entonces ya suman muchos nosotros, ya es una calle bastante grande y toda la gente quiere lo mismo. Todos los vecinos se han sumado de una manera muy natural y volvieron a salir todos a las calles, que era algo que no sucedía porque aquí hay muchas familias cuyos hijos ya se fueron de aquí porque se casaron o porque se fueron a vivir a otros países y la gente pues también tiene cierto temor de estar en la banqueta con sus sillas porque no vaya a ser que pase algo, que haya una situación de inseguridad. Y ahora con las banquetas todos los vecinos salimos al mismo tiempo. Salimos para ver qué están haciendo, para ayudar a romper mosaicos, para ayudar a pegar. Entonces, yo creo que se ha generado un ambiente que ya se había vivido en otra época, sin mosaicos, y ahora se está reviviendo, pero con el elemento del arte. Y nosotros pensamos que, bueno, que ya en el 2015 yo creo que el arte puede estar aquí afuera para que todos lo veamos, los vecinos, los no vecinos, buenas ¿Cómo está? tardes. Y estas cosas de conocer a los vecinos es una maravilla. Pues mira, hay un artista que es la persona que hace el diseño, luego la familia que vive en la casa, que es con la que hay que hacer la negociación para llegar a un punto medio en cuanto al diseño. Hay una línea de trabajo que es recordar el nombre del barrio y recordar que aquí había un arroyo donde tiraban el agua, pues, que se llama Nejayote, y hay una línea de agua azul aquí en las banquetas. Y esa línea se tiene que conservar a lo largo de las banquetas. Esto parecería, esta parte, que son puras partes técnicas que implicarían como competencias más bien de obrero, ¿no? De generar cosas así, pero aquí lo interesante es que de principio a fin implica competencias, pero que tienen que ver con el arte, competencias estéticas, competencias que tienen que ver con la creatividad. De principio a fin. Hasta es terapéutico porque siempre vienen y dicen, ay, qué padre, o sea, yo no me quiero ir porque estoy trabajando. O de repente se hace como mesa de terapia, ¿no? Y todos empiezan a platicar sus historias y se desahogan. Entonces está bien interesante porque o sea, la gente se siente tan relajada, tan tranquila y haciendo algo que les gusta y al final descubren que pues todos tenemos esta capacidad creativa, ¿verdad? Pero pues realmente sabemos unos que pues como es nuestro oficio, ¿verdad? Nuestro trabajo diario y pues en eso estamos viviendo, pues para nosotros se nos facilita, ¿verdad? O es más, estamos como más en contacto con esta creatividad.
además de que embelleces un espacio público y que hay un trabajo de comunidad y de que reutiliza los materiales, también hay algo más profundo ahí que se trabaja a nivel individual, y eso es algo bien interesante porque pues el individuo, pocas veces ya nos damos estos espacios, ¿verdad? De poder estar a lo mejor a veces en silencio, a veces platicando, aprender y definitivamente poder recrear, como decía Heriberto, pues espacios, ¿verdad? Y definitivamente estéticamente, porque todos queremos, como dice Heriberto, estar en un espacio que nos guste. Y además, como yo lo hago, ¿verdad? Pues yo también lo cuido. Entonces, hay varios ejercicios ahí que suceden muy interesantes. No me he dado cuenta, pero la casa de al lado había estado deshabitada por mucho tiempo. De hecho, también vimos esa casa antes de comprar esta. Y los vecinos, todas las noches pasa la basura aquí en el centro de la ciudad, pero algunos vecinos no quieren tener la basura en su casa y desde la mañana la sacan y la ponían en esta propiedad. Entonces, a veces a las 12 del día ya estaba una montaña de basura. Pero bueno, yo no lo vi hasta antes de empezar a hacer los mosaicos. No lo veía, simplemente yo llegaba a mi casa y me metía porque no tenía contacto con los vecinos, solo de saludo. Pero de pronto yo escuchaba algunas conversaciones por la ventana y escuchaba que todos los vecinos, muchos vecinos de aquí, van a la iglesia de la Divina Providencia. Entonces dije, bueno, es un barrio católico, ¿qué hacer como para contribuir al barrio y también evitar el problema? El problema que yo empecé a ver ahí fue, dije, bueno, ¿por qué la basura está ahí? Yo la saco hasta las 9:30 de la noche cuando va a pasar la basura. Entonces, bueno, pues conseguimos una virgen, la pusimos ahí y a partir de ese día nadie volvió a poner basura. Y yo creo que eso fue un elemento muy interesante de todo lo que cambió aquí, porque energéticamente, crea la gente o no crea en la iconografía religiosa, la iconografía religiosa tiene un peso tan importante que cambia cualquier relación con el espacio. Bueno, además porque vieron que había un trabajo manual, artesanal, que había mucha gente que venía de buena voluntad a ayudar sin cobrar nada. Y pues yo creo que eso tiene un valor muy grande. Ya cuando vinieron los dos vecinos de al lado a decir que qué bonito y que ellos se animaban también a hacer lo suyo en su banqueta, pues eso nos dio pie a continuar y a pensar que bueno, que sí podemos hacer una buena comunidad. Ya después de ese día, de la Virgen y de las banquetas, yo ya me conozco todas las casas, todos los nombres de mis vecinos. Dije, mira, vivía antes en una casa sin vecinos y llegué aquí como que con mi misma idea de yo vivo hacia adentro. Pero ahora la riqueza de esto es que cuando uno se apropia del espacio público, vive hacia adentro y vive hacia afuera. Nosotros hemos invitado, como dice Heriberto, y gente fuera de esta comunidad, han venido a través de todos estos meses más de 400 personas. Hay un registro de todas estas personas. Ellos ya saben la técnica, ¿verdad? Y si nos están escuchando, pues ojalá que se animen a replicar. Sí, es un trabajo de negociación, de mediación. Son horas, ¿verdad?, de escritorio, de planear, de... Hacemos también fiestas, ¿verdad? Hemos hecho una fiesta sobre la Fundación de Monterrey, cerramos la calle, vinieron a cantar, se bailó, trajeron alimentos y se compartieron alimentos. También se hizo una fiesta el Día de Muertos, hicimos un altar, etcétera. O sea, se han hecho varias actividades además de eso. Entonces, pues ojalá que alguien lo pueda replicar, ¿verdad? Porque sería muy bonito que vuelvan a rescatar pues todos estos valores, ¿verdad?, que antes se hacía de conocer al vecino, de salir a la calle, de poder cerrar las calles, hacer una fiesta, ¿verdad? Sí, en el blog es caminandoenmibarrio.blogspot.mx y en el Facebook nos buscan como Caminando en mi Barrio. Uh-huh. Y pues ahí van a encontrar todo el registro de las banquetas y de los demás proyectos que tenemos aquí en el barrio.